chavales. Hoy hemos venido a un hospital abandonado y vamos a explorar a ver lo que queda de él. ¿Qué rollo? Diagnóstico per la imagen. Está todo destrozado. Vamos por el pasillo ese de allí. El laboratorio. Totalmente destrozado. Bueno, vamos para arriba a ver si no está tan destrozado como en la primera planta. Bueno, pues en principio también está destrozadísimo. Bueno, a ver, ¿qué pone aquí? Un calendario de 2010. Guía de administración de antiinfecciosos per vía parental. Otro calendario de 2010. Así que cerraría sobre 2010. Está tremendamente destrozado. Ciento ocho A y B. Hay muchos cristales. 19 a veces. 119. Esto va a la calle, no haga ruido. Eso sí queda a la calle. Son las escaleras de emergencia. Vamos a subir a la planta de arriba. Estamos en el segundo piso, se supone. Vamos una puerta más para arriba, a ver. Sí, vamos. Estaría bien que encontráramos el quirófano o algo. Vamos a las habitaciones. Segundo piso, 216, AVE. ¿Ves aquí? En el piso de abajo no estaban casi los números de las habitaciones. Aquí están en casi todas. No hay camas, ¿no? A ver si encontrábamos alguna cama también. Otro espejo. Mira, lo único que he encontrado de momento de agujas y demás.
A ver, que por ahí miren. ¿Qué es esto? Nada interesante. El problema va a ser salir de aquí, sin que nos vean. Vamos para allá a ver. Aunque creo que siguen siendo habitaciones, sí. Siguen siendo habitaciones. Vamos al otro lado. Hay como un despacho, bueno. No, sería un baño. Esta parte es un poco diferente. ¿Pero serán habitaciones? No. No, esto no es una habitación. Hola, el tío, como un accidente. Oh, no, accidente no laboral. Seguimos. Está justo arriba el ascensor. En el piso de arriba. Vamos, para arriba. Mira, el ascensor está aquí. Sí, un urinario, ¿no? Vale. Está guapo. Aquí la maquinaria del ascensor. Bueno, maquinaria. Lo que queda. Pues nada. Ya está. Vamos para abajo. Y a ver ahora si. Si no nos ve nadie salir. Gracias.